Doctor en balonmano, Javier Ariño, un abrazo fuerte. Un abrazo para vosotros, venga. Hay que ganar sí o sí a la Antequera. Tiempo tendremos para pensar en la eliminatoria europea, aunque les hemos querido acercar todo lo que rodea al próximo rival de la IHF. La localidad de Tremje está situada en la zona centro de Eslovenia, en la unión de las regiones alpinas y de Panionios, a una altitud de 280 metros. La diversidad de esta región se refleja en los parajes naturales y en su herencia cultural. En el medio del valle Doleniska, a lo largo de tres ríos, esta zona de Europa estuvo habitada desde tiempos prehistóricos, como atestiguan los vestigios hallados de esa época. Quizá lo más destacado en este sentido es un asentamiento romano bajo el nombre de Praetorium Latovicorum, y es un lugar de cruce de caminos. La región disfruta de un clima continental húmedo. El municipio de Tremje tiene algo más de 3.000 habitantes, pero agrupa a varios núcleos urbanos que suman más de 18.000 habitantes en 220 asentamientos y una superficie de 371 kilómetros cuadrados. En su área pueden encontrarse colinas pintorescas, con bosques y viñedos, con pequeñas iglesias, algunas conocidas por su arquitectura, por sus frescos medievales, y con ciudades, las más grandes de esta área, Mirna, Saint-Rupert y Mokronoj, conocidas por su arquitectura antigua y castillos medievales. Las ciudades a menos distancia son Ljubljana, que está a 48 kilómetros, y Zagreb, que está a 70. Esta zona se quedó al margen en los tiempos de la revolución industrial porque se encontraba lejos de las conexiones de tráfico importantes. Por eso la industria comenzó a crecer después de 1960, cuando se construyó la carretera Ljubljana-Zagreb. Entre 1970 y 1990, el empleo en industria pasó de casi 1.000 trabajadores a casi 3.000, con el metal y alimentos como principales productos. Ahora, el futuro se dirige a estructuras prefabricadas de acero, electrónica, química, piezas para la automoción, textil y calzado. En términos de importancia, la industria está seguida muy de cerca por la agricultura, que hasta los 70 representó la actividad primaria de la población local, con elementos como las patatas, el trigo, la leche y el porcino como los más importantes. En realidad, es una de las actividades prioritarias de Tremje y supone una parte importante de producción de toda Eslovenia. En cuanto al clima, es una mezcla de influencia mediterránea y centroeuropea. Temperaturas muy altas en verano y muy bajas en invierno, aunque claro, cuando hablan de temperaturas altas, ponen un ejemplo de 21 grados. Las lluvias se reparten durante todo el año más o menos igual, aunque primavera y otoño son las épocas más habituales, con nevadas cuya fuerza es mayor en enero y en febrero. Nieva unos 48 días al año y la niebla es un fenómeno común, especialmente en septiembre y en octubre. Aunque según cuentan desde esa zona, ya no nieva esos 48 días por el calentamiento global, los experimentos nucleares y el tráfico aéreo. En el centro de Eslovenia podemos encontrar setas, frutos del bosque, hierbas medicinales, ciervos y también conejos, que se han multiplicado por la desaparición del zorro en esa zona. Toda esa área es el hábitat natural del jabalí. En una parte determinada es raro, pero hay algunos osos, alces y pequeños depredadores y aves como el busardo, halcones y búhos. Como habrán podido comprobar, Tremje es una zona algo apartada del mundanal ruido, con mucho atractivo natural y un ambiente rural que le otorga la tranquilidad que en apenas tres meses va a poder disfrutar el CAI Aragón.